Así es, amigos, ya ha pasado más de una semana, casi 2 semanas, y la situación aún sigue siendo muy criticada a nivel internacional. La situación de que el gobierno nacional violentó la embajada de México y al parecer para Daniel Noboa, durante esta semana, el hombre como que todavía no dimensiona el grado de delicadeza que tiene este asunto, porque incluso ante unas últimas declaraciones que diera, él dijo que no, que todo le parecía bien, que no se arrepentía de nada, que al parecer para él que un país invada la soberanía de otro está muy bien y que eso está bien justificado para el gobierno de Daniel Noboa. Y eso, ya lo hemos visto también, ha sido muy rechazado en las reuniones que han tenido los organismos internacionales, tanto de la OEA como de la CELAC. Vamos a ver lo que pasa ahora en la ONU. Pero también a nivel nuevamente internacional, en cuestiones mediáticas, también está siendo reclamada esta situación y rechazada. Esta oportunidad nuevamente la cadena DW, una cadena informativa alemana. En una entrevista que se hicieron algunos periodistas y analistas también opinaron sobre esta situación, que no hay justificativo, no hay un justificativo para que Daniel Noboa haya realizado esta acción. Y es que el hombre al parecer es bien testarudo, ¿no? Es de las personas que se encierran en su tema y así sean que estén equivocados, se mantienen con su postura. Yo he visto este tipo de comportamientos en otras personas, donde se les dice que están haciendo algo mal, que se les dice que están accionando de mala forma, pero su necedad y su mal pensamiento los va consumiendo, los va acabando con sus vidas, digámoslo así. Lo malo es que aquí él, por su tozudez, lo que está haciendo es que nos está jalando a todos, a todo un país, y ya nos estamos dando cuenta cómo se está perdiendo relaciones comerciales ya con algunos países, como están viendo Ecuador con muy mala teniendo una muy mala imagen. O sea, si el gobierno de Guillermo Lasso se encargó de ya iniciar a dañar la imagen internacional, mostrando al país como un país demasiado inseguro, que también está pasando en el de Novo. Porque recuerden, ellos dijeron, vamos a llevar más Ecuador al mundo. Yo no pensé que esta iba a ser la forma de que lo iban a llevar. Si Lasso ya empezó esa situación, Noboa terminó el trabajo. Terminó de dañar la imagen internacional de nuestro país. Y lo hizo bien. O sea, para ellos, a nosotros, totalmente una afectación. Que todos los países a nivel de Latinoamérica nos estén rechazando esta situación y que solo él diga que la situación está bien, señores, es una situación muy, muy peligrosa para nuestra diplomacia y para nuestro comercio y todo. Ok, entonces, amigos, es lo que vamos a ver el día de hoy, donde un periodismo internacional también critica las acciones de Noboa con México. Hola, amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Regional World Breaking News. Bueno, vamos a ir al video que les traigo, vamos a ir intercalándolo con algunas imágenes por cuestiones de derecho de autor, donde vamos a escuchar cómo unos periodistas y también invitados en una cadena internacional muestran esta situación que fue un total error del gobierno de Daniel Noboa. Quiero empezar con cualquiera de los tres porque me gustaría conocer vuestra opinión. Un asalto a una embajada, realmente algo inédito en un país como Ecuador, que venía en estos últimos meses con cierta tranquilidad, por lo menos a nivel gubernamental. ¿Existe alguna justificación para semejante acto? Bueno, la pregunta del programa es, ¿se puede dar un asilo a criminales? Y esta pregunta, en el fondo, habría que contestarle a esta pregunta con no. Claro que
no se debería aplicar un asilo a criminales. Ahí viene la pregunta, ¿Klaas es un criminal o no es un criminal? Porque si hay una persecución política con pretextos diferentes como soborno, como otros hechos, se puede perseguir una persona en un régimen. Y si se abre ese camino, ¿no?, a invadir el espacio diplomático sagrado para mí, por lo menos, y por convenciones internacionales como la famosa de Viena, entonces se abre la Pandora, ¿no? La caja de Pandora. La caja de Pandora, eso es imposible. Imaginémonos Putin entrando a las embajadas de otras naciones porque sospecha que ahí hay opositores y todo. Eso es un no-go, no se puede en absoluto. Lo que se hubiera debido hacer es negociar o mirar bien el caso, ¿es Jorge Glass un criminal o no? Y ahí pues había dos opiniones. Independientemente de si es un... Pero Ecuador sigue manteniendo su legación diplomática en México. ¿Cómo van a seguir las relaciones? Eso da un poco de esperanza, que el hilo de comunicación no se rompa completamente, eso es lo que espero yo, pero en el fondo, pues no quiero exagerar, pero introducir las fuerzas de seguridad de mi país, Ecuador, al terreno mexicano, que es la embajada, es como una declaración de guerra, es un ataque, ¿no? Entonces, claro que eso tiene consecuencias graves y pone en duda todos los convenios, el de Viena y, entre otros, el de Caracas, ¿no? De 1954. Y dentro de ese contexto es el que regula el asilo, ¿no? Exacto, el asilo y le da el derecho a la embajada que recibe a alguien que pide el asilo político de decidir si es un perseguido político o no. Antes de entrar en ese punto, para ver las repercusiones, México ya ha presentado, de hecho, ante la Corte Internacional de Justicia su demanda o su denuncia del Ecuador. Pide consecuencias. ¿Qué consecuencias puede haber? ¿Qué aspecto pueden tener esas consecuencias? ¿Estamos hablando de sanciones o qué le espera al Ecuador programa? Bueno, amigos, realmente no podemos traer toda la entrevista, lastimosamente por cuestiones de derecho de autor, pero si ustedes entran a la DW en el espacio de entrevistas, en su canal, en el espacio de noticias, porque hay varios canales de la DW, hay documentales, hay noticias en vivo, pero entren al espacio de noticias y buscarán y podrán encontrar estas entrevistas donde analizan la situación de Ecuador. Así es, amigos. Bueno, hay varios puntos que toma aquí el periodista, que ya se los han hablado anteriormente, sobre de que si Glass, por la situación de que él tenía sus problemas con la justicia, y como ha dicho el gobierno ecuatoriano, que es un delincuente, que es un que él no puede, ellos no podían permitir esa situación, y que era por eso que ellos irrumpieron en la embajada, o sea, esa fue la excusa, ¿no? De que, claro, eso ante los ojos de la sociedad, un gobierno que acoja o proteja a un delincuente, según la interpretación social, o sea, se va a entender como que está muy mal. Hasta ahí podría Ecuador tener una justificación, pero el problema es de que Ecuador estaba bloqueado, no podía hacer nada, así como lo están todos los países del mundo con estos tratados de la Convención de Viena. Nadie puede meterse a una embajada. Puede estar adentro la peor persona del mundo. Si está dentro de una embajada, nadie puede hacer nada. Porque ya llega la interpretación del gobierno que se encuentra en la embajada. Si es que él considera que simplemente ya no tiene el beneficio de la protección de ese gobierno, lo saca el embajador, le pide a las autoridades que se lo lleve con una autorización previa, entra policía, entra el que sea, cualquier sistema de seguridad de ese país que se encuentre en la embajada y se lo lleva. Esa es la norma y eso hay que respetar, les guste o no les guste, aquí en Ecuador, en Colombia, Brasil, en cualquier país del mundo. No, es que hay que cambiar eso, no podemos permitir eso hay que cambiar. Eso fue a decir el embajador de nuestro país allá en la OEA.
Porque, claro, como ellos irrumpieron así esa ley, entonces para ellos, solo exclusivamente para ellos, había que cambiar eso. No, señores, son acuerdos que no hay cómo violentar. Por eso dice aquí, eso es sagrado, dijo aquí incluso, bueno, dijo aquí el periodista, sagrado. Dice, imagínense a Putin metiéndose a todas las embajadas, imagínense a todos los países metidos. Entonces, ¿ya para qué? Ya, ya no hay derecho, entonces ya no hay nada. Entonces, mejor ya saquen la ONU, saquen todo, o sea, acaben con todo, ¿no? Porque ya no hay derecho internacional. Aquí cada país haga su gobierno, y si se mete otro país, se mete otro país, ya así como la como les digo, como la época medieval, ¿no? Digámoslo más o menos. Donde no medieval, perdón, bueno, la época de hace unos 200, 300 años, donde todo el mundo trataba de conquistar a todo el mundo, no se respetaba a nadie, y así sucesivamente. Entonces, ¿ya para qué existen los organismos internacionales? Nada, si ya no se va a respetar a nadie. Que hay que tener un poquito de lógica, ¿no? Pero no, claro, el gobierno de nuestro no tiene ni idea de lo que está haciendo. Porque para él, ¿qué me importa? O sea, métanse allá, ¿no? No se da cuenta de la situación grave que nos acaba de dejar. Nuevamente, yo lo vuelvo a decir, no le importa, porque el joven se va a terminar su periodo y se va a ir a su casa, a Miami, a donde quiera irse el joven, y allá, así como dejó Lazo, cogió muchas gracias, se fue y está viajando a Estados Unidos, da sus clases, no le importa. Pero miren el daño que dejó haciendo a nuestro país, y miren el daño que va a dejar haciendo también Novoa a nuestro país, así como Moreno también, miren el daño que dejó haciendo a nuestra sociedad. A ellos no les importa, ellos lo único que van a dejar es destruir el país allá, solo sus intereses personales, políticos, financieros, de grupo, lo que sea, y el resto adiós. Tenemos que seguir ahora después tratar de arreglar eso que ellos dejan dañado. Y lo jodido es de que a nosotros después nos... ¿Cómo nosotros lo vamos a arreglar esa situación? Si seguimos votando por la misma gente, por las mismas personas, por los mismos grupos, que siguen haciendo más daño. Porque con la prensa, con el lavado de cerebro de la prensa, de que los grupos, en este caso anteriores, correístas, lo que sea, le hicieron el peor daño a la sociedad. La gente sigue y sigue votando por estos mismos que nos provocan esto, señores. Todo esto que estamos publicando todos los días, no es que no lo inventamos, es cosas reales. Entonces, ¿qué opinan, amigos? Muchas gracias nuevamente por conectarse a nuestros canales. Les agradecemos, estamos tratando de también publicar lo más que podemos, con cortes de luz y todo lo que hay, a pesar de que el gobierno dijo que ya no iba a haber cortes de luz, pero ahí miren, clarito a las mentiras de Daniel Novoa. Que amigos, esto es lo que les podemos traer por el momento. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos a la próxima. Saludos.